loud. The seatbelt sign is on. Your seatbelt should be fastened low and tight. Dios le bendiga. Mi nombre es Reina Isabel Guzmán. Empecé el ministerio a los 17 años. Me casé, ¿verdad? Me casé joven y mi esposo ya era pastor. En 1980 nos trajeron para acá, para la ciudad. Había un solar y había una pequeña casa y había 7 personas que se congregaban aquí. Y algo en particular que miramos, que muchos niños, trajimos los niños, les dábamos enseñanza para ellos y por la noche nos reuníamos a orar con la pequeña congregación. Seguimos trabajando, pero construimos el primer templo, pero antes del templo construimos 4 aulas para que los niños recibieran enseñanza. Ya no estábamos en una casita pequeña, teníamos 4 clases y surge la situación de que los niños empezaron a desmayar. Entonces la hermana que trabaja en el hospital, ella dijo: hermano, ¿no será que los niños no han desayunado? ¿Ya desayunaron? ¿Comieron algo? Y ellos dijeron: no, no hemos comido. Y empezamos y les dimos comida. Entonces ahí nace la merienda. Y así cada domingo, ahí estaban los niños, dábamos la merienda primero y luego cada quien a su clase, ¿verdad? Y una madrugada, como unos días antes que mi esposo cayera enfermo, entonces el Señor me habló a las 2 de la mañana. Yo me levanté, él quedó en la cama, yo me fui a orar a la sala. Y el Señor empezó a decirme: levanta tus manos porque tengo algo para ti. Yo levanté mis manos, pero yo sentía que el Señor me cubría. Sentí una presencia de Dios que nunca había experimentado. Como el que Él estaba allí. Entonces me dijo: no te preocupes, yo estoy contigo. Yo te saco adelante. Hay una congregación que está contigo. Tienes 2 hijos. Y yo no entendí por qué. Pero a los 3 días mi esposo está enfermo. Él solo duró 4 días en su enfermedad. Entonces estaba entre me voy o me quedo. Pero me acordé de las palabras y de lo que Dios me había dicho. Entonces yo decidí quedarme. El 9 de octubre a mí me están instalando ya como pastora. A pesar de que no fue fácil por el dolor nuestro de haberlo perdido a él, ¿verdad? De que él ya no estaba con nosotros, pero igual yo seguí adelante y así fue como yo seguí con la visión que que ambos la teníamos. Ahora, como un mensaje de gracias a los que han apoyado hasta ahorita. Qué gracias. Que creo que ellos nunca, quizás piensan, estoy ayudando a un niño. Pero ellos quizás nunca van a saber el impacto tremendo que esa colaboración de ellos está haciendo para mí. Solamente decir gracias. Gracias a City Church y gracias a todos los que están patrocinando a los niños. Pero algo que yo aprendí, hermana Eva, es como que a no pedir. Todo lo que yo tengo y todo lo que hemos recibido ha sido que lo hacemos en oración y después Dios manda la compensación.